Risas, bromas entre amigos y uno que otro exceso son solo algunas de las cosas que los jóvenes viven. Sin embargo, llega una edad en la que las noches de fiesta ya son las mismas, pues el mismo cuerpo te cobra factura. Tal es el caso que ocurrió en Perú, donde un abuelito, de 72 años de edad, identificado como Pedro Lozano Alcalde, pensó que sería buena idea ir a un table dance para divertirse. De acuerdo con información de medios locales, el veterano salió del establecimiento y comenzó a sentirse mal, por lo que gritó para pedir ayuda. Personas que se encontraban cerca corrieron para auxiliarlo, pero ya no presentaba señales de vida. Inmediatamente llamaron a emergencias y cuando los paramédicos llegaron confirmaron que había muerto. Al ser trasladado al hospital, los especialistas aseguraron que había fallecido a causa de un paro cardíaco. Las autoridades se encuentran investigando el caso y explican que es probable que en el establecimiento haya ingerido alguna bebida con droga, la cual provocó su muerte, o que la fuerte impresión y adrenalina hayan provocado el paro. No sabemos qué ocurrió exactamente, por lo que estamos investigando y recolectando información para asegurarnos qué pasó, comentó el portavoz de la policía. Hasta el momento la familia del abuelito está esperando el resultado de la autopsia para saber con exactitud cuál fue la causa de muerte. El caso también ha servido para que en las redes sociales los usuarios adviertan a sus conocidos sobre las consecuencias que podría traer una noche de diversión en un table dance. Con información del debate, Crónica y Aire de Santa Fe, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.